Los barrios 21, 24 y Zabaleta en Barracas tienen más de 60 años de historia. Allí viven aproximadamente 70.000 vecinos, entre ellos el primero en llegar, uno que peligrosamente va y viene todos los días, el ferrocarril de cargas. Salen de las vías. La locomotora avanza a centímetros de los cables, escaleras caracol y paredes. El tren se desliza a través de los rieles a riesgo de chocar con las casas que forman un paredón irregular hacia ambos lados. Parece que todos están acostumbrados a convivir con el sonido de la bocina. El ruido ensordecedor y el sonido de una pesada máquina que avanza cargada con toneladas de piedra en sus tolvas y mercadería en los vagones. La proximidad de las paredes con la cabina del maquinista produce una sensación de encierro que aumenta el estrés del conductor, que debe concentrarse en llegar a destino sin arrollar a quienes caminan por las vías. Se supone que el trayecto más riesgoso dura aproximadamente 10 minutos, pero nunca se sabe, porque en el camino, casi siempre, se produce alguna complicación. ¿Qué te encontrás en el medio de la vía generalmente? Sí, puede haber obstáculos como troncos, o también al estar muy cerca a la vía de la casa, también tenemos que ir a la atención justa para que, si aparece gente de repente y es impresionante la distancia de la formación con las casas. ¿A cuánto estamos? Sí, estamos, ¿no?, a medio metro, ¿no? Muy, muy cerquita. Uy, el roce a esos autos estacionados, da impresión. Sí, 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 pasamos muy cerquita. ¿Alguna vez chocaste alguno? Sí, sí, hemos impactado. Estamos entrando a una curva. Ahora una curva y después hay un paso nivel. ¿Y ese río qué fue? Seguramente un piedrazo de tirar muchas piedras. ¿Son muy agredidos? Estamos constantemente con el peligro ese de que nos agredan o nos tiren cosas y estamos por eso las rejas para la seguridad nuestra. Conversación de golpes, suena la bocina, con un toque completo. Frente a la locomotora aparece un auto que suba vías. Transformó el rostro de pronto. Sí, es, y estamos todos los días
con estas actividades y constantemente nos pasan estas cosas. Es un auto, pero puede ser un chico que va detrás de una pelota. Sí, no puede ser cualquier cosa.